verdad que la nación siempre nos acompaña. En este caso, apenas asumió el ministro, con el doctor Mansur fuimos a visitarlo, esto no hace más de un mes y medio. Y bueno, hoy ya más allá del convenio, ya están los primeros resultados de esta colaboración, que desde el punto de vista del ministro ha sido siempre amplia. Hoy ha venido con todo el gabinete de él para poder discutir todas las políticas y llevarse desde nosotros nuestra apreciación local. Esto es muy importante, son distintas idiosincrasias y bueno, que la nación acceda a esto nos da a nosotros la posibilidad de ser más efectivos en la lucha contra el delito. Es decir, cuando tenemos el 911 a nivel nacional más moderno de América del Sur, que tiene una capacidad de monitoreo de la atención de ese 911 en línea inmediata y con una pantalla que yo puedo mirar desde mi escritorio para ver cómo están atendiendo las llamadas minuto a minuto, cuántas se atienden, cuántas son efectivamente de seguridad y cuáles no son. Entonces, hay toda una política y en el marco de esa política, la presidenta, con buen criterio, dijo: necesitamos integrarnos más con las provincias para trabajar en seguridad. Todas estas cosas son las que venimos a firmar hoy. Son acuerdos de colaboración que la provincia se compromete a tomar para sí. A su vez, nosotros estamos abiertos a sugerencias y a propuestas para ver cómo podemos crecer en esta interacción en las políticas de seguridad. Fundamentalmente, la capacitación y compartir información, como así también la provisión de algunos insumos y algunos elementos, llámese en elementos informáticos para agilizar todo lo que tiene que ver con la prevención del delito, como así también otros insumos, como son movilidades, que a través de la firma de este convenio próximo van a estar a arribar. 10 camionetas de última generación con todas las herramientas necesarias. Bueno, próximamente, yo calculo que en el próximo mes, hoy estamos ya poniendo en funcionamiento el CIVIOS, después hay un sistema de balística que estará listo en los próximos 10 días, y el tema de los rodados, calculo que en un mes nosotros ya lo vamos a tener acá. Y nosotros tenemos toda la disposición a trabajar mancomunadamente con la Nación. Recién el ministro Puricelli dio un marco de posibilidades donde esto sucede. Nosotros buscamos ya los protocolos que estén hechos, bajarlos y adecuarlos a la realidad de nuestra. En esto nos da una mano muy importante el Ministerio de la Nación. Y bueno, y muy generosamente, o sea, el hecho de que hoy estemos aquí firmando nos hace ver la rapidez con la que estamos trabajando.